228 jugadors han pres part aquest diumenge de la primera ronda del Campionat Individual d'Escacs de Tarragona que s'ha celebrat a l'Hospitalet de l'Infant. Es tracta de l'edició número 51 d'aquest torneig que enfronta els millors jugadors de la província de Tarragona. A diferència d'altres campionats per equips, el torneig individual emparella els jugadors repartits en dos grups de forma que les partides siguin el més igualades possible. Això s'aconsegueix mitjançant el sistema suís d'aparellament. Tu juegas una partida, por ejemplo, y si pierdes, la semana siguiente el programa te empareja automáticamente con otro que también haya perdido. Si ganas, pues te empareja el programa con uno que hayas ganado. Si ganas dos seguidas, pues el programa te empareja con uno que haya ganado dos seguidas. Entonces, más o menos, pues te pegas todo el torneo jugando con gente que está igual de forma que tú. Si pierdes dos seguidas, claro, pues jugarás con uno que también haya perdido dos seguidas. Entonces también se supone que estáis los dos en baja forma, total, que al final acabas jugando contra alguien que está, digamos, equilibrado contigo. En aquest torneig només participen jugadors amb fitxa federativa a Tarragona. El Club d'Escacs de l'Hospitalet de l'Infant té 12 jugadors en aquest campionat, 3 al grup A i la resta al grup B. Pel que fa als resultats d'aquesta primera ronda, 5 dels jugadors de l'Hospitalet van aconseguir la victòria. Sí, este es el torneo en el que se apuntan más chavalines que empiezan. Es un torneo muy adecuado para el que quiere empezar por primera vez. Que no, como si dijéramos, mi primer torneo, pues este es muy bueno porque hay muchos chicos que chicas que es su primer torneo. Entonces, bueno, también hay gente de nivel, pero para eso están los otros grupos, el grupo A, el grupo B. El torneig individual d'escacs de Tarragona es disputa en 9 rondes que es juguen tots els diumenges d'octubre i novembre.